¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad de este último viernes del año. Este viernes 27 de diciembre, hoy se ha puesto en marcha la segunda parte de la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad. Sí, buenas noches. A partir de las 3 de la tarde se ha activado este segundo periodo que va a recoger a aquellos que van a aprovechar la despedida del año para salir de viaje. De nuevo, las carreteras volverán a ser lugar de interés por el alto número de desplazamientos que se esperan, especialmente esta tarde y durante la mañana del sábado. Precisamente en las carreteras hay que lamentar la muerte de un hombre que perdió ayer la vida tras ser atropellado en la autovía 316 a su paso por Torre del Campo. El accidente, cuyas causas se están investigando, ocurría en el kilómetro 64 de esta autovía, entre la primera y la segunda salida del municipio en dirección a Úbeda. Los servicios sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de la víctima atropellada. Y una buena noticia conocida este viernes, el inicio de las obras de construcción de la línea eléctrica aérea Baza-Caparacena, un proyecto que fomentará el desarrollo socioeconómico de la comarca del Alto Guadalquivir, beneficiando directamente a municipios como Pozo Alcón, Huesa, Quesada, Hinojares y Larva. Toda vez se ponga en marcha esta infraestructura, se espera que se convierta en uno de los mayores polos de energías renovables de España, capaz de generar electricidad para una población de 660.000 habitantes y crear unos 15.000 empleos directos e indirectos. El proyecto, promovido por Red Eléctrica de España, ha cumplido ya la fase de expropiaciones y contará con un trazado de 122 kilómetros y una inversión global de 88 millones de euros. El plazo máximo de ejecución es de 48 meses. Pero hay más noticias que contarles, lo hacemos como siempre, tras conocer los titulares de hoy. La provincia pierde 4.530 habitantes este año. Solo las provincias de Jaén, con 633.564 habitantes, y la de Córdoba pierden población en Andalucía. En el resto de provincias el saldo fue positivo, según los datos del BOE. Último pleno del año en la Diputación, el convenio para los parques de bomberos de la provincia y la primera aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios como temas destacados. Unas 250 personas han visitado el Palacio Francisco de los Cobos y el del Marqués de Mancera durante el ciclo de visitas guiadas organizado por la Asociación Úbeda por la Cultura y el Ayuntamiento dentro de la programación cultural de Navidad. El municipio de Sabiote cuenta con una nueva zona verde de más de 1.800 metros cuadrados, el Parque de la Igualdad Complejo José Fernández Heredero, que está ubicado junto al Polideportivo Cubierto Municipal y ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros a través del PFEA. La provincia pierde 4.530 habitantes este año. Solo las provincias de Jaén, con 633.564 habitantes, y Córdoba pierden población en Andalucía. En el resto de provincias, el saldo fue positivo, según los datos del BOE. Según las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 y que publica el Boletín Oficial del Estado, la población en la provincia alcanza los 633.564 habitantes. Si lo comparamos con los datos del año anterior, nuestra tierra ha perdido en un año 4.535 habitantes. Jaén y Córdoba son las dos únicas provincias andaluzas que pierden población. La jiennense dobla la cifra de la cordobesa, donde el descenso fue de 2.261 personas. La tendencia que más preocupa es que en todas las provincias la población aumentó de manera significativa. En Almería dicho incremento fue de 7.480 personas, 1.400 en Cádiz, 2.600 en Granada, 1.900 en Huelva, 20.000 en Málaga y 2.500 en Sevilla. En Jaén capital, el dato del censo eleva a 112.999 los habitantes, confirmando un descenso de 458 con respecto al año pasado. Para conocer la evolución del resto de municipios de la provincia, habrá que esperar a los primeros días del mes de enero. Hoy se ha celebrado el último pleno del año en la Diputación Provincial. El convenio para los parques de bomberos de la provincia y la primera aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios han sido algunos de los temas destacados. Entre otros asuntos aprobados ha estado el Plan Especial de Apoyo a Municipios, 6 millones destinados para ello. Para esta primera convocatoria se ha dado luz verde a una partida de 4 millones y medio de euros, concretamente para sufragar los 77 proyectos presentados ya por ayuntamientos, con un coste de 4 millones y medio de euros. Por otro lado, se ha aprobado la encomienda de gestión de numerosas localidades de menos de 20.000 habitantes para que la Diputación les preste el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento. Una delegación
de facultades que se va a concretar en la firma de nuevos convenios con los 7 ayuntamientos que cuentan con parques de bomberos comarcales, con los que se ha negociado un acuerdo que para 2020 supondrá que reciban 3,6 millones de euros. En el Pleno, además, también se ha leído una declaración institucional de apoyo al Día Nacional de Esclerosis Múltiple, a la que se han sumado todos los partidos políticos con representación en el Pleno y varios consistorios. Han hecho delegaciones de servicios al área de servicios municipales, como ha sido Torre Perojil, en materia de conservación y mantenimiento de contenedores soterrados, Quesada, que ha delegado el alcantarillado y la depuración de aguas residuales, y otros dos consistorios, Torre Lasco Pedro y Torre Don Jimeno, que han hecho una delegación expresa a la Diputación para la creación de instalaciones de acopio y transferencia de residuos de la construcción y la demolición. El Ayuntamiento de Peal de Becerro ha presentado ante la Delegación del Gobierno y de Agricultura el informe de los daños ocasionados por el último temporal Elsa en los caminos del término municipal, solicitando una actuación de emergencia para la accesibilidad a las cosechas. Algunos caminos de la red rural de Peal de Becerro registran socavones importantes al haber sido atravesados por arroyos y torrenteras que los hacen impracticables y donde los agricultores ahora se encuentran con la imposibilidad de sacar sus cosechas. La mayoría, de hecho, acababan de ser reparados para la presente campaña, como precisa el alcalde David Rodríguez. Ahora mismo hay fincas a las que posiblemente los agricultores no podrán acceder porque los caminos se encuentran como es en este caso, ¿no? Un camino en el que se ha producido un enorme socavón, que ha reducido el camino enormemente, su superficie, y que posiblemente en otras lluvias similares puede llegar a cortarlo totalmente. Queremos poner medios para que esto no ocurra, queremos poner medios y soluciones para poder adecuar los caminos de forma adecuada para que puedan ser transitados por nuestros agricultores, por los que tienen grandes tractores y también para aquellos pequeños agricultores que tienen que desplazarse como único medio con un coche, ¿no? Y bueno, pues esperamos encontrar en la Junta de Andalucía la sensibilidad necesaria para que puedan ayudar a esta administración local a poder recuperar esos tramos más afectados. Desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando destinar una partida, una intervención de urgencia para poder solucionar esos problemas puntuales de mayor gravedad en los caminos y que nuestros agricultores pues no vean interrumpida su campaña de aceituna. Del mismo modo, ha dicho que si en pocos días no obtienen respuesta, el propio Ayuntamiento asumirá arreglos puntuales para facilitar el acceso a los agricultores. Y recordarán que hace una semana se ponía en marcha un nuevo tramo de la autovía 32. Tan solo días más tarde ha llegado ya la primera de las quejas de los agricultores de la zona, que ya han denunciado ante la opinión pública que se han quedado sin alternativas viables para atravesar la ciudad de Úbeda o acceder desde pueblos vecinos como Torre Perojil o Peal de Becerro. O en este caso ha sido una denuncia que han hecho pública a través de la COAG. La nueva autovía y la eliminación de la antigua carretera nacional 322 les ha limitado las posibilidades. Dicen que solo pueden utilizar una antigua vía de servicio paralela a la actual autovía, tan estrecha que en algunos tramos solo cabe un vehículo, con muchos baches y con pendientes del 30% que son muy peligrosas cuando se circula con remolques cargados. La otra manera es atravesando la ciudad por el Parque Norte y hacia la zona de Carrefour, con las consiguientes molestias para los vecinos. Lamentan que desde el Ayuntamiento no se hayan pedido mejores accesos ni se hayan realizado alegaciones durante el plazo, teniendo en cuenta que se trata de una comarca eminentemente olivarera. Un futuro ilusionante y más que prometedor, así lo dicen desde la cooperativa Oleícola Baeza, que acaba de renovar su junta rectora, de la que Román León vuelve a ser el presidente para 4 años más. Estará acompañado por nombres como Víctor Serrano, Juan Antonio Cejudo o Francisco García. Se han incorporado 3 caras nuevas. Como retos para el próximo 2020, el incremento de la producción de aceite de oliva virgen extra temprano y obtener una mayor penetración en los mercados, tanto nacionales como internacionales, sin olvidar la modernización de las instalaciones. Este 2019 acaba, dicen, con muy buen sabor de boca tras elaborar por primera vez aceite temprano a finales de octubre, que ha tenido una gran aceptación por parte de los consumidores. Continuarán con la modernización de la cooperativa con una nueva envasadora, ampliar el salón social, nueva imagen más moderna y actualizada, así como el incremento de la presencia de la cooperativa en ferias y muestras nacionales e internacionales.
Y hasta la fecha han sido en torno a unas 230 personas las que han visitado ya el Palacio Francisco de los Cobos y también el del Marqués de Mancera durante el ciclo de visitas guiadas organizado por la Asociación Gueda por la Cultura y el Ayuntamiento dentro de la programación cultural de Navidad. Actividad enmarcada en la programación de Navidad que esta mañana ha reunido a más de 100 personas para visitar el Palacio Marqués de Mancera, edificio que en un futuro se convertirá en un espacio museístico sobre la figura de Joaquín Sabina y acogerá además oficinas municipales. Las personas que han recorrido esta mañana el palacio han salido sorprendidas. Es algo emocionante en el sentido de que hay otro tipo de vida ahí dentro. El palacio está muy bien conservado. Y ante todo es que te viene continuamente la vida de las monjas. No soy capaz de retroceder hacia atrás, a pesar de la magnífica explicación de Gámez. Pues me ha gustado mucho, la verdad, un sitio muy grande. No conocía la zona de la capilla y poco más. Y la verdad es que pues, me ha gustado mucho el poder visitar este espacio tan grandioso que esconde unos rincones maravillosos con muchísimo sabor y un pasado que está bien que se recupere para la ciudadanía. El historiador del arte y guía de las visitas, José Miguel Gámez, considera todo un éxito este segundo ciclo en el que han agotado todas las inscripciones desde hace varios días. Ayer comenzó esta nueva edición con el recorrido por el Palacio de Francisco de los Cobos, registrando 55 visitantes. Bueno, pues estamos hablando aproximadamente de unas 300 personas. Es decir, prácticamente entre un paso y otro ha habido entre 55 y 65 personas aproximadamente. Bueno, pues realmente muchísimas personas que se han tenido que quedar fuera, lamentablemente, pero hablamos también de dar la mayor calidad a la visita. Es decir, nos hemos encontrado con una visita lenta, por muchísimas estancias, y eso también pues evidentemente lo dificulta un gran número de inscripciones. Nos da mucha pena dejar a gente en la reserva, pero bueno, esto yo creo que se va a volver a realizar porque realmente hablamos de un éxito incuestionable. La actividad va a continuar el próximo lunes 30 de diciembre visitando de nuevo el Palacio de Don Francisco de los Cobos, aunque todas las plazas ya están agotadas. Desde la organización valoran ya un tercer ciclo. Orín, botellas, cristales y restos de basura. Esta es la fotografía que dejó la pasada Nochebuena en la fachada de uno de los monumentos más icónicos de la ciudad de Úbeda, la Capilla del Salvador, y que ha denunciado el párroco de la misma, Jesús Monforte. Este fue el lamentable panorama que el capellán del Salvador se encontró al acudir a la capilla en la mañana de Navidad para celebrar la misa. Una fiesta que había tenido lugar la noche anterior, en la madrugada de la Nochebuena, había dejado la fachada y alrededores del Salvador llenos de basura, cristales y botellas rotas, vómitos e incluso orín, tal y como denunciaba el propio Jesús Monforte. El párroco asegura que para el mediodía ya se habían llevado a cabo las tareas de limpieza y que se trató de un hecho aislado, pero teme que pueda volver a repetirse de cara a la celebración de Nochevieja en la madrugada de entrada al Año Nuevo. Pues hay más noticias que contarles, lo hacemos enseguida en unos instantes, a vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos ya tras esa pausa publicitaria con más noticias. El municipio de Sabiote cuenta con una nueva zona verde de más de 1.800 metros cuadrados, el denominado Parque de la Igualdad Complejo José Fernández Heredero, que ubicado junto al Polideportivo Cubierto Municipal ha supuesto una inversión de más de 200.000 euros a través de los planes para el fomento del empleo agrario. Se ha inaugurado en las últimas horas esta infraestructura que viene a revitalizar una zona deteriorada y a convertirse en punto de encuentro para grandes y pequeños. Las obras se han desarrollado por parte del Ayuntamiento Sabioteño en varias fases, a través de los planes del PFEA de la Diputación, además de contar con fondos del Gobierno Central y el Gobierno Andaluz. Francisco Reyes, presidente de la Diputación, estuvo presente en la inauguración ayer tarde junto al alcalde del municipio, Luis Miguel López. Son muchos los abuelos que traen aquí a sus nietos todas las tardes. Van a ser muchos las madres y los padres que traerán a su hijo a disfrutar de este espacio de convivencia. Por eso, desde la Diputación Provincial, satisfecho y contento de que se hayan gestionado bien los recursos públicos que llegan al municipio de Sabiote, un municipio que, insisto, está sabiendo aprovechar sus oportunidades. Una inversión que se ha llevado a cabo a lo largo de este último año, y la verdad es que, bueno, desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de poder ofrecer a todos los vecinos y vecinas de Sabiote otro espacio más al aire libre, principalmente dedicado a los mayores y a los más pequeños.
pequeños, y luego en una zona en donde, bueno, pues tenemos las instalaciones deportivas, como el polideportivo, la piscina municipal y el gimnasio, que va a venir también a tener este espacio medioambiental para uso y disfrute de todos los sabiotenios. Se han habilitado zonas ajardinadas, se ha instalado nuevo mobiliario urbano, una fuente ornamental, un circuito biosaludable y también una zona de juegos infantiles. Expectación ante las labores de consolidación del lienzo de la muralla Almohade en la calle Luis Vives, en Andújar, una intervención solicitada en numerosas ocasiones por colectivos y particulares del municipio ilurgitano. Los vecinos de la calle Luis Vives se muestran expectantes ante las labores de consolidación que se acometen en parte de la muralla Almohade, que se encuentra en la zona de la Silera, que viene sufriendo un importante deterioro en estos últimos años como consecuencia del paso del tiempo. Esta actuación de urgencia, para la que se destina unos 50.000 euros, consiste en restaurar todo lo que se ha desprendido por medio de un mortero artificial y bajo la coordinación de un equipo técnico de arquitectos. De esta forma se pretende recuperar y proteger este lienzo de la muralla Almohade para ponerlo en valor de cara a la ciudadanía como parte del patrimonio histórico-cultural de Andújar. Desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, El Candil, señalan que esta actuación es, en su opinión, un parcheo. Bueno, la recuperación como tal, más bien yo creo que son una obra de mantenimiento, porque la verdad es que está bastante deteriorada. Nuestra asociación, pues una de las reivindicaciones tradicionales, se puede decir, es el tema de la muralla, de este paño de muralla Almohade, que la verdad es que además de rehabilitarla y ahora de hacerla esta obra, pues lo que es muy necesario también es de que desaparezcan estas cocheras, estos garajes adosados, que la mayoría de ellos además están en desuso y abandonados, están incluso hundidos, algunos como vosotros podéis comprobar perfectamente, y nos gustaría que por la administración competente, me imagino que la Junta de Andalucía, el área de cultura y tal, pues interviniera y ya de una vez pues se hiciera la gracia completa, si podemos llamarlo así, y recuperar para la ciudad esta muralla, que es la verdad una maravilla. Desde la administración competente se pretende abrir un expediente de expropiación, de deslinde, para eliminar las cocheras que se encuentran adosadas en parte de esta muralla para recuperar la totalidad del lienzo que fue ocupado por la construcción de estas cocheras en un bien de dominio público. Abrimos página cultural. La Iglesia de San Lorenzo acogerá un concierto solidario en la jornada de mañana a cargo de la banda Martina Karch, granadina, y bajo el título Toy Rock, destinado especialmente a los más pequeños y mediante el que se obtendrán juguetes que más tarde se repartirán entre los más necesitados. Y es que el Día de los Santos Inocentes, aunque parezca haber quedado reducido a su interpretación más banal, esa que hace referencia a la ingenuidad de aquellos que sufren las bromas propias de esta fecha, también es un día para homenajear a los verdaderamente inocentes en su acepción de pureza e incorrupción. ¿Y quién es mejor para representar esto que los niños? Pues bien, para ello se organiza una actividad mañana a partir de las 12:30 de la tarde en la Iglesia de San Lorenzo. Se trata del concierto de la banda granadina Martina Karch, con muchísima experiencia sobre los escenarios y que incluso cuentan con el bajista oficial de Loquillo, Alfonso Alcalá. Estos ofrecerán un set acústico y apto para todos los públicos, aunque especialmente diseñado para los más pequeños, con un doble objetivo. Por un lado, acercarles a la música y a la actividad cultural que se lleva a cabo en San Lorenzo, y por otro, inculcarles el valor y la importancia de la solidaridad con aquellos más necesitados. Para disfrutar del concierto solo es necesario llevar un juguete que se canjeará por la entrada y que se unirá así a la campaña de recogida de estos que se realiza desde Acción Católica Úbeda. Y la Navidad no llega a las aldeas quesadeñas de Tíscar, Don Pedro y Belerda hasta el 26 de diciembre, con la puesta en escena de sus tradicionales fiestas de Dios Chico o de los Cargos, que se remontan al siglo XIX y a la época del asedio del ejército napoleónico. En pleno corazón de la Sierra de Quesada se rememora cada año para esta fecha aquella ocasión en la que los lugareños de Belerda lograron ahuyentar al ejército invasor napoleónico haciendo sonar sus tambores. En la fiesta de los Cargos, 5 aldeanos representan a un personaje en la ofrenda a la patrona de la Virgen de Tíscar que procesiona en Belerda para esta ocasión. Vestidos con guerreras militares y sombreros de la época de la contienda, representan al primer y segundo capitán, al abanderado, el guinche que corre tras los niños y el
cargo chico, el abanderado de este año, nos cuenta cómo en el camino al santuario, en las cortijadas se reparten dulces de la tradicional repostería belerdeña. Ellos son los que se encargan de procesionar a la Virgen, que se evitó probablemente de una quema, como era costumbre por las tropas invasoras napoleónicas, como ya hicieron también en la vecina localidad de La Heruela y de Cazorla, con la quema de la iglesia de Santa María, y por eso esta fiesta tiene como origen y es en honor a la Virgen de Tisca. El recorrido normal que se hace es desde aquí de la plaza abajo por el túnel, otra vez hasta aquí al santuario. Hacemos los recorridos, los que estamos en cargo, como le llaman, por toda la aldea del pueblo, visitando las casas, que es lo que hacían antes, pasaban cosas y bueno, pues la tradición, le ofrecen comida, le ofrecen bebida, en fin, la visita. Y la gente, pues eso de que lleguen los cargos a casa, pues es como una bendición de la Virgen. No es poca cosa ser uno de estos personajes que para ello han de aportar a la cofradía jugosas ofrendas económicas. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato, todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo para estas Navidades. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Buenas tardes. Pocos cambios mañana sábado en la provincia de Jaén. Seguiremos con cielos poco nubosos, prácticamente despejados, también con vientos de componente este flojos. En cuanto a las temperaturas, por último, pocos cambios, localmente en descenso, mínimas que serán de madrugada de 5 grados en Villacarrillo, 6 en Alcalá la Real o en Andújar, 7 en Úbeda Cazorla, 8 en Jaén capital y en Linares. Las máximas, al igual que hoy, volverán a ser generalizadas mañana en la provincia entre unos 18 y 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y cerramos este espacio informativo con estas imágenes. La fiesta de Navidad para las personas mayores en Úbeda, organizada dentro de la programación del Ayuntamiento en los salones sociales de la calle Carnicerito. Actividades para todos los públicos en esta Navidad, incluidos por supuesto los más veteranos, en estas fiestas en las que han podido compartir momentos de convivencia entre amigos, vecinos y conocidos con música en directo. Así nos marchamos con ellos, lo hacemos ya emplazándoles al próximo lunes. Volvemos con más noticias. Antes les deseamos que disfruten del fin de semana y que tengan una feliz velada. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Qué ingrata eres, puede haberte dado lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí. Y yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente otro amor no gozarás, ahora Dios quiere. Qué buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche. Pero no me pidas que vaya a olvidar, es imposible. Porque es más fácil que te vuelvas a querer.
yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente pueda un poco de cariño para mí, que ahora el que tiene otro amor lo gozará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche. Pero no me pidas que vaya a olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Muchas gracias, mi amor.